La graciosa Runamula. Érase una vez Ichuka, una mujer muy graciosa, que un día cuando su familia marchó a pescar, recogiendo frutas en sus tierras, oyó al vecino Mamerto, un respetado brujo, que rezando quemaba frutos y hierbas para la madre selva. Ella, bailando, se rió de él, haciéndolo enfadar tanto que, lanzando pequeñas estrellas con su mirada, la transformó en una mula, que no paró de rebuznar. Las estrellitas se perdieron a lo lejos, mientras él buscó gusanos zuris. Cuando ella despertó, estaba en su casa. La trajo su esposo, que la encontró dormida junto a la casa. De noche, todos descansaban menos ella. Pero convertida en mula, recorrió las calles. El marido, sintiendo el ruido, al no verla durmiendo, salió a buscarla, pero solo encontró al animal, que viniendo hacia él, ocultó su cara. Él, lanzando una cuerda, la sujetó por la cabeza, luego, usando mucha fuerza, la tranquilizó. Se le pusieron los pelos de punta cuando el animal habló con la voz de su esposa. Ella le contó que el vecino la volvió mula. Disgustado, encontrando al brujo, lo levantó por los brazos diciéndole: o le quitas el hechizo o te lanzo a los lagartos. Este, asustado, quitándole el mal, viajó unos días. Cuando volvió, Ichuka le saludó con respeto. Con el tiempo, regalándole una cesta de frutos, Mamerto volvió a ser su amigo. Pero las pequeñas estrellas que lanzó también tocaron a otras mujeres, que convertidas en mula, viajaron por el bosque. El brujo, viendo que venían sus maridos, corrió para curarlas antes de acabar en el estómago de algún lagarto. El Tunche. Era una vez Acho, un joven muy pesado, que queriendo saber los misterios de la selva, fue al bosque de la sabiduría, pero se equivocó de camino. Llegando al bosque de los hechizos, donde le picó un bicho que lo volvió invisible, más rápido y chilló más fuerte. Él, feliz, gritaba: ¡Fin, fin, gachupín! Desde aquel momento pasó el tiempo molestando a la multitud con su voz, pero se dio cuenta que saliendo el sol lo veían. Una tarde, hallando a su amiga Púa, soplando en la cara, le pronunció: ¡Fin, fin, gachupín! Pegando un salto ella, que chocó contra una rama. En la selva, todos hablaron del ser invisible al que llamaron Tunche. Púa, muy preocupada, pidió al águila de cabeza blanca que la subiera al árbol más alto. Desde allí, observó todo el día. Cansada de tanto mirar, se durmió. Al despertar, vio a Acho cómo pasaba veloz, y ahora que sabían quién era el Tunche, buscaron a los grillos, sapos y ranas para enseñarles a cantar. Luego, con los vecinos, clavaron postes de madera en todo el centro de la plaza. Cuando oscureció, vino el pesado Acho, que sin ver a nadie gritó: ¡Fin, fin, gachupín! Entonces los grillos, sapos y ranas le respondieron canturreando. Después salió la gente con antorchas y, moviéndolas para todos los lados, avanzaron hacia el centro, haciendo que Acho, para evitarlas, chocara con los postes. Se dio tantos porrazos que tardó en volver, pero cuando lo hizo, la gente pasó de él. El viaje de la Sachamama. Érase una vez una gran serpiente llamada Sachamama, de colores oscuros muy brillantes, que le gustaba derribar los árboles. Como era tan grande, aprovechando su fuerza, hacía lo que quería. Ya era época de poner huevos, entonces se alimentó bien para hacerlo en una isla cerca del mar. Después,
cruzó la selva con mucha prisa, aplastando casas, árboles y plantas. Antes de llegar al río, también destruyó la casa del guerrero Yagua, que cuando llegó, viéndola destrozada, molesto tomó su larga lanza y la siguió. El guerrero, poniéndose delante de la bestia, antes que tocara el agua, hizo que ella, que tenía tanta prisa, buscara pillarlo con su boca o su cola, pero no lo consiguió. Este se movió muy veloz hasta cansarla. Ya cuando le iba a clavar su lanza, salió del agua la serpiente llamada Yacumama, madre del río, hermana gemela de la Sachamama, pidiéndole que la dejara. Luego le ordenó que mirara atrás, y al hacerlo, vio a su esposa e hijo. Entonces, alegres se abrazaron. Mientras la Yacumama, empujando a su hermana hacia el agua, provocaban un fuerte ruido. El guerrero y su familia, regresando a su casa, quedaron sorprendidos. La Yacumama la había reconstruido con la ayuda de los peces llamados carachamas. El bufeo colorado. Érase una vez Churo y Changa, una pareja que buscando vivir cerca del río, hicieron una hermosa casa flotante con grandes troncos debajo. Una noche, sintiendo mucho ruido, vieron unos delfines de río llamados bufeos, que a los pocos días marcharon, pues unos pescadores con grandes arpones que llegaron pusieron dos grandes redes en la corriente, esperando junto a la orilla que cayeran grandes peces. Churo, que era cazador, despidiéndose de su esposa, marchó cerca por unos días. El mismo día apareció una pareja con la piel rosada, ella débil y estaba embarazada, y el marido cansado la cuidaba con cariño. Ellos preguntaron a Changa si podían quedarse unos días, respondiendo ella que sí, pues así ya no estaría sola. Esos días, el hombre rosa no les dejó hacer nada. Él cuidó de los animales, buscó frutas, trajo pescado y preparó la comida. Las mujeres contentas tuvieron tiempo para hablar hasta de los armadillos. Al pasar el tiempo, los pescadores con arpones marcharon. Aquel mismo día la pareja también se fue por el mismo camino que luego Churo volvió. Cuando Changa le preguntó si los vio, él respondió que no. Entonces, mirándose, recordaron que los bufeos también se vuelven personas. En el río, un par de bufeos saltaban de alegría con una preciosa cría. Churo y Changa sabían que eran ellos. Cada vez que pescaban, los delfines del río, empujando una gran ola, llenaban la canoa de pescado fresco.